lluvia de flores. Ocho pájaros maté. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Menos mal, porque me estaba entrando un dolor de cabeza con el bicho ese y sus cánticos. Ay, mire, yo es que hasta sueño con el aspirador, que voy volando por los aires limpiando el polvo que encuentro por las nubes. Pues tenga cuidado, porque antes quemaban a las personas por esas cosas. ¿Es malo soñar con eso entonces? No, malo no, solo son deseos eróticos reprimidos. No me diga. Le digo. ¡Ah! ¡Hay que ver lo que son las cosas, lo que ocurre a una cuando sueña! ¿Por qué será? Pero vamos a ver, Maripaz. ¿Qué? Venga. ¿Qué? A ver, ¿cómo anda de relaciones íntimas últimamente? Las únicas relaciones íntimas que tiene una servidora es con la aspiradora. Claro, por eso sueña. Mire, la verdad, lo que a mí me hace falta, hablando en plata, es un buen tío. ¿O no? Pues sí. Voy a ver si hay suerte y lo encuentro pronto. Ay, espérese, que es que me he metido el bolso por la manga por el bolso. Bueno, ala, hasta ahora. Joder, qué susto. ¿Está Eva? Sí. No, no. Pero si la he visto entrar desde el bar de enfrente. Está, pero está ocupada. Está ocupada. ¿Qué quiere usted? Hablar con ella, ¿qué voy a querer? Bueno, me voy, ¿eh? ¡Hala, hasta luego! Adiós, Maripaz. Hay que ver el susto que me ha dado. Uf. Pase usted, pero no sé si podrá recibirle. Lo siento mucho, Angustias, pero aunque se separen, no podemos devolverle el dinero. No, claro, imagínese que le diera por hacer lo mismo a todos nuestros clientes. Ha ido a otra agencia, ¿y qué le han dicho? No, claro, no. Aquí tampoco casamos a la misma persona varias veces. Sí, Angustias. De todas formas, esto de ir de agencia en agencia, casándose y descasándose, le sale más barato que antes, cuando tenía que ir de psiquiatra en psiquiatra, ¿no? Angustias, si llama a la oficina del consumidor como si llama a los Reyes Magos. Hasta cuando usted quiera. Barbaridad, pero desde luego yo no sé la gente que se ha creído. Está ahí. Ha vuelto. ¿Quién? El joven que vino ayer, antes de ayer, que se estuvo aquí hasta que cerramos. Ah, Luis Francisco. Pues sí que ha madrugado hoy. ¿Qué quiere ahora? Por lo visto quiere añadir datos a la ficha. Dice que faltan cosas. Este se nos pasa aquí hoy todo el día. ¿Y qué hacemos? No sé, lo que usted mande. ¿Es usted la jefa? ¿Y si le dice que no estoy? No, porque la ha visto entrar. Ha estado en el bar de enfrente esperando. Bueno, pues no tengo más remedio que recibirle. Haga usted una cosa, Luisa. Entra enseguida y me dice que tengo una reunión. Si no me pasa lo de ayer, se me queda aquí toda la mañana. Y tiene la cara de estar algo ido. Yo no me fiaría. ¿Ha llamado Bruno? No, todavía no. Seguro que viene directamente de la estación. O ha perdido el tren y viene esta noche. ¿Pero cómo va a perder el tren? Como perdió las llaves el otro día, ¿no? Páseme a ese. Cuanto antes me lo quite de encima, mejor. Si se le pone encima, me llama y le doy con un tiesto en la cabeza. ¿Por qué ha tardado usted tanto? Perdone, pero no sabía que tenía tanta prisa. ¿Prisa yo? No. ¿Por qué lo dice? Ya puede ir pasando. Pero le advierto que la señorita Eva tiene mucha prisa. Está esperando una visita muy importante. ¿Y yo no soy importante? Todos los clientes lo son. Pero el otro tiene concertada la cita y usted no. Además, viene de fuera. Yo también vengo de fuera. Si sigue perdiendo el tiempo, no le podrá recibir. ¿Es que se pierde el tiempo hablando con los clientes? No tengo ganas de discutir. Además, me está liando. No, es usted la que se lía. Yo solo quiero hablar con la señorita Eva. Pues entonces haga el favor de pasar de una vez. Gracias. Es justo lo que estaba intentando hacer. Buenos días, Luis Francisco. Buenos días. ¿Te acuerdas de mi nombre? Sí, creo que querías verme para darme algunos datos que faltaban, ¿no? Siéntate. Sí, esta noche no he podido dormir pensando en ello. A las 8 ya estaba en el bar de enfrente. Por cierto, has llegado 11 minutos tarde. Ah, pues fíjate, el metro, que ha llegado con retraso. Tú deberías venir en coche. ¿Qué más quisiera yo? Si quieres, te traigo yo todas las mañanas. No hace falta, no. Si te parece, vamos directamente a nuestro asunto, ¿eh? Ah, sí, todo lo que tú digas me parece muy bien. Sí, es algo de tu profesión de lo que querías hablarme, ¿no?
Como he visto que aquí no has rellenado estos datos, pues pensé que querías mantenerlo en secreto. Soy técnico electrónico, pero me dedico a hacer inventos por mi cuenta. No, no hay ningún secreto en eso. Ah, técnico electrónico. Muy bien. ¿Tienes algún trabajo fijo? Eso es importante. Bueno, no es imprescindible, pero ayuda a la hora de encontrar pareja. A algunas mujeres les gusta la seguridad. Mis padres tienen mucho dinero, desgraciadamente. Eso es lo importante. Ponlo en la ficha, con eso valdrá. Bueno, entonces no tienes ningún trabajo fijo, así que pongo parado en la ficha. Yo no soy un parado. Hago inventos, construyo cosas, aparatos. Eso es un trabajo, ¿o no? Sí, no pongo parado, no pasa nada. Pongo inventor, como Edison. Quiero que sea perfecta mi mujer. Eso es lo único importante. Pues no conozco a ninguna mujer así como tú dices. Yo sí. Ah, sí. Ah, ¿y entonces por qué has venido a la agencia? ¿O es que ella es clienta nuestra? No, ella no necesita ser clienta de nadie. Ya te he dicho que es perfecta. Mira, Luis Francisco. Llámame Fran, por favor. ¿Y tú cómo quieres que te llame? Eva está muy bien. Sí, así que, Fran, me hablabas de una chica que conoces. Es maravillosa. ¿Y en qué puedo ayudarte yo entonces? En todo. Escribe, por favor. Quiero que le digas a ella mis cosas, como soy, que le hables de mí. Es que no sé cómo le puedo hablar de ti si no sé quién es. Dile que soy muy inteligente. He empezado a estudiar en varias facultades y sacaba sobresaliente siempre. Lo dejé porque eran todos unos estúpidos. Los cursos de electrónica, que eran 5 años, los hice en 2 por correspondencia y en casa. No soporto a la gente, te lo he dicho. Se empeñan en decirme siempre lo que tengo que hacer. Dile a mi mujer que la tendré siempre entre algodones para que nunca le pase nada. Ay, no sé si le gustará. Uy, se acostumbrará. La gente es horrible. Bueno, pues muy bien. Pues ya está todo, así que ahora, Fran, me vas a tener que perdonar. ¿Qué me dices de cómo soy? Yo no te tengo que decir nada. He sido un estúpido. ¿Es eso lo que piensas, verdad? No. Entonces sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué? ¡Ay, deja de hacerte la tonta conmigo! Mira, Luis Francisco, te estás poniendo un poco agresivo. Me estás tratando como si fuera un niño. Pues soy un hombre, para que te enteres. Sí, eres un cliente y yo a los clientes los respeto muchísimo. ¿Respeto? Pero yo no significo nada especial para ti. Sí, bueno, eres diferente y sí. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Cómo? Como tú quieras, pero a mamá le haría ilusión que fuera por la iglesia. Luis Francisco, ¿no podríamos hablar en serio? Yo siempre hablo en serio. Tú eres la mujer perfecta. No, de verdad, es que no me conoces. Tengo muchísimos defectos. Tengo un carácter malísimo. No te faltará de nada. Podrás dejar este estúpido trabajo y estar siempre conmigo. Me encantaría, de verdad, Luis Francisco, pero no va a ser posible. Me he venido aquí a buscarte y no me iré sin ti. Te aseguro que vamos a ayudarte a encontrar la mujer de tu vida, pero yo no soy la que buscas. Es porque no tengo trabajo. Bueno, pues lo buscaré. No es por eso. Sí, es por eso. Tú quieres seguridad, lo has dicho. No, es que yo no me quiero casar todavía, no me quiero casar, ni contigo ni con nadie. Ha sido mi madre, ¿verdad? Ella te ha dicho que no debes fiarte de mí. Ah, no tengo ni la menor idea de quién es tu madre, ni tu padre, ni tu tío. ¿Conoces a mi tío? No conozco a nadie de tu familia, ni los quiero conocer. Bueno, pues te juro que no te presentaré a nadie si no quieres. Luisa, por favor, acompaña a este señor hasta la puerta. He venido aquí a buscarte y no me iré sin ti. Ya no creo que te irás, y ahora mismo. Señorita Eva, que tiene una reunión. Usted tiene que irse. ¿Sabe qué es esto? Parece el mando a distancia de un vídeo. Es un artefacto explosivo muy fuerte. Si aprieto aquí, volamos los 3 en pedazos. A verlo. No, Luisa, es mejor que no. Muy inteligente por tu parte, Eva. ¿Y ahora me vas a escuchar? Bueno, ayer ya le escuchó 3 horas. Antes de ayer otras 3. ¿Qué más quiere? Quiere que me case con él. Hombre, podía haberle traído flores en vez de una bomba. Usted cállese y siéntese ahí. Mira, Fran. No me llames Fran. Ya no quiero que me llames así. Lo has estropeado todo. Yo te hubiera hecho muy feliz. Tiene usted unas maneras muy raras de hacer felices a las mujeres. Dile que se calle o... Sí, Luisa.
Es mejor que salga usted un momento y nos deje... ¡No! Se queda aquí, pero callada. Sí, no voy a poder hablar. Ahora se van a enterar todos de lo que soy capaz. Pero, ¿quién se va a enterar si aquí estamos los tres solos? Ellos se enterarán. Mi madre, mi tío, todos. Mira, Luis Francisco, yo creo que lo mejor es que hablemos todos tranquilamente como buenos amigos. Ya es tarde. Si no quieres vivir conmigo, nuestros átomos vagarán juntos por el universo, por toda la eternidad. Ah, yo me voy porque mis átomos no van a ir de carabina. ¡Otro movimiento y será el último que haga en esta vida! Estoy segura de que le tienes que gustar a muchas chicas. Son todas imbéciles. Creí que tú serías distinta. Todos tenemos cualidades y defectos. Yo no. Estoy segura de que tienes muchísimas cosas buenas. Digo que yo no tengo defectos. Precisamente por eso me extraña que una persona como tú haga estas cosas. Mira, tendrías que haberme invitado a salir, irnos conociendo poco a poco. Yo no puedo perder el tiempo así. Yo si quiero algo lo cojo. Sí, pero lo normal es... No, yo no quiero ser normal. Odio a las personas normales. Sí, yo también, pero mira, lo normal... No, pero a veces se tienen problemas. Yo no tengo problemas. ¿Has salido con muchos hombres? No, con muchos no. Yo tampoco, desgraciadamente. Usted cállese. Me callo. Entonces, ¿cómo sabes lo que hay que hacer? ¿Es que te crees muy lista? No, pero cuando dos personas normales... ¡No vuelvas a hablarme de lo normal! No. Para eso es psicóloga. Si no sabe lo que es normal, la suspenden. No me gustan los psicólogos. Mi tío me obligó una vez a ir a uno... ¡Allá! Ahora me doy cuenta de todo. Di la verdad. Esta me dijo que esperabas una visita. ¿Quién va a venir? No, nadie. Seguro que ha cambiado de idea, ¿verdad, Luisa? No te habrá contratado mi familia para que me convenzas de que tengo que ir otra vez a ese sitio horrible. No va a venir nadie. ¿A que no, Luisa? Nadie. ¿Para qué va a venir? Y si viene alguien, nos hacemos los locos. ¡Claro! Con perdón. ¡No lo toques! Es que saben que a estas horas estamos aquí, si no lo cojo. Dígame. Un momento. Cuidado con lo que dices. ¿Me oyes, mi amor? Dígame, ¿ha hecho usted otra vez Angustias? Sí, ha llamado a la oficina del consumidor. Muy bien, ¿y qué le han dicho? Ah, me extraña. Una denuncia, muy bien, pues una denuncia, mándeme usted la notificación. No es usted una persona seria, no es usted, no, porque si lo fuera no se pondría esa ropa que se pone. Muy bien, por mí, como si quiere usted llamar a su abogado o a la policía o a quien quiera. Hay gente muy rara en el mundo, ¿verdad? ¿Es usted otra vez Angustias? No, mi socio Bruno no está. No, cuando más le necesita no aparece. Muy bien, por mí, como si llama usted a la policía o a la policía, ¿me oye? Perdón. ¿Puedo ir al aseo? No. Esto sí que tiene gracia, me lo voy a tener que hacer encima. No puedes tenernos aquí todo el día. Si te prometemos olvidar lo que ha pasado... Quieres que me vaya para reírte de mí a mis espaldas, ¿verdad? Esta vez no se reirán de mí. No quiero reírme de ti, al contrario. Me gustaría que nos conociéramos mejor y podíamos vernos fuera del trabajo. Y tú me contabas tus cosas, lo que tú quieras. Claro. Podían ustedes conocerse y poco a poco, quién sabe. Mi hija al principio no me gustaba y luego con el roce... A mí no me ha pasado eso con mi madre y con mi tío. Seguro que ellos te adoran y tú no te has dado cuenta. No los necesito, ni a ti ya. Pero ellos a ti sí. Voy a abrir... ¡Quieta! ¡Silencio! Que no se mueva nadie. A lo mejor es algo importante. Esto es lo único importante aquí. ¡Silencio! ¿No sería mejor que abriéramos? ¡No te muevas! ¡Abran! ¡Abran! Sé perfectamente que están ahí, ¿eh? ¡Abran o llamo a la policía! Como alguien diga algo, la hago explotar. ¡Por última vez! ¡Abran! ¡Abran o formo un escándalo, ¿eh? Es Angustias la que llamó antes por teléfono. ¡Abran de una vez! ¡Hay que abrir a esta mujer! ¡Dile que se vaya!
que está cerrado. Es que no se lo va a creer porque sabe que estamos aquí. ¡Que se lo digas! ¡Angustias! ¡Está cerrado! ¡Abra ahora mismo! Y repítame lo que me ha dicho de mi vestido, pero en mi cara. ¡Que estamos ocupadas! Más ocupada van a estar cuando vengan los policías y no me abren. Hay que abrir porque esta mujer es capaz de quemar la casa. ¡Ay, cómo lo abran! ¡Le prendo fuego a la casa! ¡Se lo he dicho! ¿Qué quiere? ¡Ay! Con que estaban ocupados, ¿eh? ¡Qué vergüenza! No, si yo tenía que haberme dado cuenta. ¡Cállese usted, señora, y siéntese! ¡No me da la gana de sentarme ni de callarme! Pero bueno, ¿esto quién es? Es un primo mío que tengo. Es el prometido de Eva y a lo mejor se casan. ¿En qué quedamos? Ha venido a espiarme. Le ha mandado mi madre y mi tío. Pero bueno, ¿qué tío ni qué tía? Mira usted, vamos a dejar de hacernos los tontos, ¿eh? Que yo he venido aquí nada más que por mi dinero. Y no me voy mientras no me lo devuelvan. ¿Está claro? De aquí no se va nadie. Si le dan su dinero, como si no. ¿A qué no? ¿Y esto por qué? Vamos a ver. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que, como se van a casar, pues eso. Usted es la madrina, ¿no? Sí, tengo la Pamela en casa. Sí. Oiga, ¿y se van a casar por lo civil ahora mismo? No, va a ser una boda cósmica. Usted será testigo. Bueno, sus átomos. ¿Yo? Ay, no, señora, ¿qué va? Yo he venido aquí nada más que por mi dinero. Vamos, que yo no estoy vestida para bodas ni para bodo. Además, le juro que estoy de bodas hasta aquí. Así que venga, mi dinero. Ya sabe usted que eso es imposible. ¿Ah, sí? ¡Pues voy a la policía! ¡Eso me parece estupendo! ¡Ojalá! ¡Que no se mueva! Siéntese, es la última vez que se lo digo. Pero oiga, pero este tío, ¿qué manía ha cogido con que yo me siente? Hágale caso. Sí, porque si no, volamos todos sin paracaídas. Pero bueno, están todos locos aquí. Ya me parecía a mí que esta agencia... ¿Ve usted esto? ¡Claro! ¡Un radiocassette! Sí, sí. Ah, no. Es un despertador. ¡Lo ha puesto en funcionamiento! Dentro de unos minutos habrá acabado todo. ¿Qué he hecho, Angustias? ¿Yo? Ay, sí, yo no he hecho nada. Ay, madre mía, qué taja tienen esta gente. Tienen una borrachera de las gordas. Por favor, te lo pido, déjalo salir. Me casaré contigo lo que tú quieras, pero déjalo salir. Yo también me casaré contigo. Y mi hija, y esta señora. ¿Yo? Ay, no, señora, no. Yo venía aquí nada más que por mi dinero. Si no me lo devuelven, yo no me caso con más nadie, ¿eh? ¡Se pongan como se pongan! Demasiado tarde. Dentro de nada seremos todos cenizas que flotarán unidas volando por el infinito. ¡Vamos, vamos, que se nos cae el edificio! ¡Las mujeres y los niños primero! ¿Qué es esto? ¡La bomba! ¡Salga, salga, que volamos! ¡Y usted también! ¡Ay, una bomba! ¡Ay, Dios mío, la guerra! ¡Ha llegado la guerra! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Después de esto... Si quieren que siga en la agencia, me tienen que hacer un seguro a todo riesgo. ¿Le duele? ¿Qué? Que si le duele. ¿El qué? El brazo. Cuando escriba máquina ya se lo diré. Ahora lo noto como dormido. ¿Qué me dices de mi entrada triunfal, extintor en mano, a que parecía el guerrero del espacio? ¿Nos conocemos, señora? Que yo sepa, no. No, como no deja de mirar. Es que iba en un taxi, me han dado con la puerta y no puedo volver la cabeza. Cuánto lo siento. Mucho gusto. Gracias, igual ve. Familia Doña Encarnación Martín Canos. Me voy. Pasen por mostrador. Si quieren algo que se pueda hacer con una mano. Muchas gracias, Luisa, pero nos quedamos a ver cómo sale Angustias. Que no le pase nada a los médicos con esa. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Que se mejore. Igualmente, gracias. Oye, si llega a explotar la bomba, hacemos una cámara de onda estelar, ¿eh? Bueno, yo hubiese sabido enseguida distinguir tus átomos de todos los demás. ¿Así? ¿Cómo? Porque mis átomos irían directos a pegarse a los tuyos. Ay, Dios mío. Dios mío. Esta señora es suya. Ay, sí, muchas gracias. Es Angustias.
Será mejor que se la lleven. Ha arrancado al médico el fonendoscopio y después la ha emprendido a mordiscos con el enfermero cuando querían quitarle la ropa a ver qué es lo que tenía. Dice que a ella no la desnuda nadie. Claro, me cazan ustedes con un cuerpo. No me devuelven mi dinero y acabo en urgencia con el cuerpo hecho a polvo y lleno de violadores. Oye, me querían meter mano de los violadores. Llama usted un taxi, que yo me quería mi casa. Si fue usted la que se nos cayó encima por las escaleras. Claro, como que estaban todos ustedes diciendo la bomba, la bomba. Me iba a esperar yo allí para que me explotara a mí sola. Bueno, podía haber mirado por dónde pisaba y quién iba adelante, digo yo, y no tirarse encima. Bueno, que no pasa nada. Lo importante es que estamos todos estupendamente. Claro, estupendamente estará usted. Porque yo estoy fatal. Pero le digo una cosa, a ese loco le pongo una denuncia, ¿eh? Cuidado con tirarme una bomba a mí. Pero yo qué coño tengo que ver con la guerra. Si es que el pobre chico no tiene la culpa. Es un loco que está a tratamiento y gracias a Dios la bomba no explotó. No, gracias a Dios ya la espuma. Bueno, pues yo le pongo una denuncia. Yo quiero ponerle una denuncia. Muy bien, Angustias. Ahora la llevamos a su casa, que ponga usted todas las denuncias que usted quiera. Doctora Rosa Prado. Oiga, conduce usted como caza la gente. Fatal, para que usted lo sepa. Es que el único carnet que tengo es de moto, no para llevar cargas pesadas. Eso encima es grosero, ¿no? ¡Grosero, no! Creí que no te habías dado cuenta de que no salíamos de allí. No, espérate. Coge. En cuanto me llamaste a Angustias por teléfono, ya pensé que pasaba algo y vine corriendo a salvarte, ¿no? ¡Ay, mi héroe! ¡Ay, criminal! ¡Ay! ¡Ay, me habéis matado! ¡Criminales! ¡Asesinos! ¡Ay, que voy a la policía! ¡El FBI! ¡Lo que coño